Hello, hello everybody. How was your day? Ya no entró la teacher. Good Yes, good evening, teacher. evening. No, No no, dije que solo teacher. yo voy a estar ahora. No, no, no. Come on, guys. Solo Edwin, Rachel. ¿Qué Roland, que se pasa? acaba de venir, right? Yancy Alemán, ok. You Yo are punctual, right? Mire que se me está dije que solo saliendo era un este poquito. link, dije yo, porque como no, hoy no vi que enviaran el link, me conecté con el de ayer, por eso No, si es pensé. el mismo. Ajá, dije No, yo, es que estaba estamos cerca. revisando un videito ahí que vamos a poner el día de ahora para hacer lo que es la práctica de lo que hemos estado viendo toda esta semana. ¿Okay? Hay varios temas, está súper interesante. Está ahí. Vamos a ver, let's see. Voy a leer mensajitos porque me están mandando mensajitos. Teacher, las disculpo del caso. Puedo comunicarme con ustedes de manera directa. Perdí la función. Ah, ok. Entonces, vamos a ver la disponibilidad. Por eso, no tengo que asistir. Ok. No sé. Ay, Giselle, ok. Recuerden que siempre, que tal vez sucede algún evento, ¿verdad? De fuerza mayor, alguna situación que nosotros, pues, no podamos controlar y no nos podamos conectar, siempre hay que avisarle a los chicos del staff. En este caso, usted tiene que avisarle a Giselle, siempre, ¿verdad? Pues, les agradezco que me notifiquen que usted no puede estar en la clase, pero siempre usted debe de notificarle a los chicos del staff. Recuerde que la teacher no está autorizada para dar permisos. Entonces, pues, de avisarle siempre a ellos para que estén conscientes de la situación y puedan tomar, pues, carta en el asunto y puedan considerar, ¿verdad?, la situación. Vaya, chicos. Okay, welcome to this class. Right now, it's 8, right? O'clock. Okay, just 1 minute past 8, okay? So, but we are just 8 for people, right, connected. So that means we are going to wait some minutes more in order they can all the others can connect it, right? Remember that we are going to pass the list and we need to stay at least 15 or 17, right? To pass the list for giving chance to the others to connect too, right? Okay. Welcome, René. ¿Cómo estamos? Cuéntenme, ¿qué les pasó? ¿Qué les sucedió este día? ¿Cómo me le fue? How was your day? It was good, excellent, happy, interesting, great, right? Good, bad, maybe, right? I hope not to listen or to hear that, right? Because I hope to hear that you were so happy and you had an excellent day, right? I hope so. But I don't know. Tell me. Cuénteme. Tell me something in English. Chicos, it's your turn to speak in English, right? You're living your fluence. Talk, 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 Hi, talk, talk. teacher. Hi, Catherine. ¿Cómo está, Catherine? How are I didn't you? speak yet, but I try to be in class. Yeah. I hear you. It's your best for your tour, right? Okay. So I'm going to take into account. Thank you for noticing me Okay. too, right? Okay. You Okay. see, that is why I ask you because that's good. Because in that way, you can tell me and I can know what happened to you, right? Remember that we are going to participate in the class and maybe I'm asking you and I don't know what happened. Maybe you have some problems with your throat and you cannot speak very well. So I'm going to take into account at the time that we are going to make the practice, right? So for the reason, tell me something, guys. Remember that today is a review of all of the topics that we were discussing this week, okay? So that means you are going to talk, 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 and you are going to make, you are going to practice, 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 okay? Pero primero que todo, ¿cómo van con la tarea, chicos?
Como con las tareas, I finish. You don't have problems with the homeworks. La de las plataformas. Yes. The platforms homeworks. Y revisar que lo lleven al día. Lo... Sí, ahí estaba viendo, chicos, que algunos son los que ya completaron, pero hay varios que no hemos completado. Algunos tenemos el 40%. 40%, right? Some of you have just 60%, right? Some of you have 20%, right? Some of you doesn't have anything, right? No tienen nada. What happened with that? You have problems. I have to remember that if you have some problems with the homework, you can write me to me, to my personal, right? And you can ask me, you can take a picture, you can take a screen, and you can send it to me. You can ask me something that you don't understand. And I'm going to explain you, I'm going to help you, okay? So that is why we are here, to explain you, to teach you, right? To help you. So that means don't be afraid and try to text me, okay? Try to text me and send the picture, send the screen, right? And I can help you. Where you have some problems with that, and I'm going to help you. Okay? So don't be afraid. Don't be ashamed to tell me, teacher, I don't understand this. Can you help me, please? Okay. Yes, I'm going to help you that way. Okay? Bye. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Me dice, necesitamos ayuda. La teacher nos puede ayudar. Solo si necesitamos ayuda, usted nos puede ayudar. Vaya a saber. Solo eso, más o menos. How do you say más o menos in English? More or less. So, so. Okay, so, so puede decir more or less, and you can say so, so, okay? Así, así, sí. Pero ya vamos, eso es lo bueno, ya vamos, 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 vamos avanzando, despacio, pero seguro, okay? Eso es bueno. Vaya. Teacher, hoy. Ajá, Roland, dígame. Mucho calor ahí. Hot, se dice. Yes, today is so hot. In the day. Yes, during the whole day. Durante todo el día ha estado súper caliente. Acuérdense de los aumentativos, que es so, very, you can say very hot, or you can say so hot, right? Son aumentativos, calientísimo, demasiada calor, so it means it's hot, hot, right? Estuvo como insoportable. Ahorita yo estoy con un ventilador y yo siento que no me hace nada así. Así. El mío no está nada. No, caliente, si aire caliente, yo soy tu casa. Y miren, si no, no sé si es por ahí, por ustedes pasa que hasta los chicotes o los, ¿cómo se llaman esos hormiguitas con alas? Y siento que me andan por aquí, así se me ve, mira esa mechuda. Porque siento que me andan por aquí, anda unos. Entonces, si ven volar una cosita por ahí es porque son chicotes. Ay, a mí me da cólera esos animales, sí, igual que los gecos. Si no te han visto de eso. Sí, mira, aquí sí. Pero yo siento que aquí en el pelo. Ni son popos de mayo se vieron hoy. No. Todavía falta, quizá. Han salido, pero unos menuditos chiquititos, pero de los grandes. Ya va a terminar mayo. Se lo llevaron preso. Se lo llevaron, ya sé si quiero. O será el fenómeno de la niña. Dice que aprende por el fenómeno de la niña. Siento que me camina. Serán piojos. No, son esas cositas ya. Vaya, chicos, hoy sí, ya estuvo, ya tenemos la molestadera. Vamos a empezar, ok. What time is it? Okay, it's 8 minutes past 8, right? And we are 14 connected. So let's see, we can pass the list right now. First list, okay? So give me some minutes and I'm going to open this. Vamos a ver, let's see, guys. Vamos a ver, okay. Today is Friday, guys. Ya vieron que hoy están contentos, es porque es viernes. Today is Friday and the body knows, right? El cuerpo lo sabe. Ya vamos a descansar, fin de semana largo, vamos a dormir hasta tarde, digo yo, ¿verdad?
Es cuando más temprano nos levantamos. Cuando los hijos ya quieren comer, ya no puedes ir. Sí, no, o okay, que hay que lavar la ropa, no, eso es terrible. Ni modo, anyway, guys. Como que tuviera patrón porque mi hijo nomás se levanta ya directo a sentarse. Sí, I know that, okay. Okay, let's start, guys. The first one, Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Por mensaje. Mensaje. Uh-huh. Ah, okay. Está de oyente. Ok, perfecto. Thank you so much. Vamos a ver, Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Daniel, ok, it's not here right now, right? Maybe later. Denise Scarlett Montano. Denise. Maybe later, right? Okay. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. Oh, eso es. I hear, teacher. Ah, okay. Ya decía yo, ¿dónde está esa vocecita? Okay, no era posible que Ictalina estuviera. Thank you, Ictalina. Mire, Ictalina, sí, definitivamente. Está afectando la madrugada, la oigo bien apagada. Okay. José Edwin Escobar Posada. Hi, good evening. Okay. Vamos a ver, next. Catherine Giselle. Present. Vázquez Zelaya. Okay, present. Thank you so much. Karen Arely Torres García. Karen. Karen Arely. Ok. Vamos a ver. Karen is not here yet. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. No yet. Ok. Marcela Beatriz Beltranena Artero. Marcela. Could you help me, please? Because I don't have visions of the ones that are as a listener, right? ¿Me pueden ayudar con los que están como oyentes, please? No está conectada ella, teacher. Okay, thank you so much. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present, teacher. Thank you, Marvin. Oscar Alexander Serrano Alvarado. No está, teacher. Okay, perfect. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Okay, René Mendoza está conectado, pero no tiene apagado. Ah, okay, perfecto. Thank you. Sí, gracias. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Rigoberto, no. Okay, Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Okay, thank you so much. Wendy teacher. Margarita Batres, dígame, Roland. Present, teacher. Thank you so much. Me voy a salir un rato porque está fallando el internet. Voy a ver si reseteo la caja porque mucho falla. Unos tres minutos. Está bien, pero no hay ningún problema. Yancy Lice. Yancy Lice. A las 8. Va a volar el micrófono, chicos. ¿Ah? Yancy Lizette, Alemán Rubio. Gracias, no la había escuchado. Yolanda Gabriela Juan Hernández. Present. Thank you. Bajémosle el micrófono, chicos, please. Que se ve mucha interrupción. Y me anda caminando. Bye. Ok. So, let's start. Mire, ese día tenemos la review de todos. Es que va a venir como a las 9. ¿Vieron el video, chicos? Video, teacher. Mandé un video solamente para recordar lo de la pregunta que hizo el compañero Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que era el artículo am, cuando íbamos a ocupar en, a, cuando íbamos a ocupar some, cuando íbamos a ocupar any, ajá, así es. Dígame, Oscar. Tell me, Oscar.
Dígame, please. ¿Tenía alguna pregunta, Oscar? No. Oscar. Ok, perfecto. Bye. Mire, estábamos viendo la ayer, ¿verdad? Lo que eran las preguntas con how many y con how much, ¿verdad? Estábamos viendo también cuáles eran los nombres contables y cuáles eran los nombres no contables, ¿verdad? Y decíamos que los nombres contables eran aquellos que, ajá, se pueden contar. Que se pueden contar, muy bien. Y los no contables, los que no se pueden contar. Exactly. Give me some examples of that. Remember the vocabulary words that we were discussing yesterday? We were watching a Pictionary, right? Uh-huh, in which it was a lot of nouns that are countable and a lot of nouns that are not countable. Uh-huh. Some examples. De lo de la imagen que nos mandó. Yes, that it is. Los que no se pueden contar, rice. Rice, very good. Milk. Milk, exactly. Coffee. Bread. Uh-huh. Bread. Oil, aceite. Oil, muy bien, Giovanni, exactamente, that it is. What else? Los frijoles también. Beans, ajá. ¿Qué más? What else? El agua. The water. Ajá. Chicken también. Chicken, but chicken function as a countable and uncountable. Remember that there are some exceptions, right? There are some nouns that function as a countable and uncountable nouns, but it depends on the context that you are talking about, okay? Remember that exists piece of cake, exists piece of pizza, a piece of chicken, right? Etc., etc., right? So in that way, it's going to be countable or uncountable. It depends, right? Ok, y teníamos algunos ejemplos, ¿verdad? También estábamos hablando del how many, how much. ¿Cómo vamos a utilizar el how many, el how much? ¿Qué significa how many, how much? How much es con cuántos. ¿Cuántos? Muy bien. ¿Y how many? De pocos, creo. ¿Ah? Bueno. Many es más que todo plural. Exacto. Es para los que se pueden contar y las cosas plurales. Muy bien. Y el how much es para decir cuánto. Cuánto de algo, pero no se sabe exactamente la cantidad, ¿verdad? Sino que describe cierta porción, ¿verdad? Pero no cuánto de la cantidad, sino que un poco. Muy bien, no lo cuenta. Y how many, sí, ¿verdad? How many es para las cosas contables. Por eso es que decimos que con how many se utiliza countable nouns. Ok, give me some examples. How much are the apples? And one example is how much salt do you need? Uh-huh. How much salt do you need? Muy bien, exactly. Another example, guys. How many do you eat daily? Okay, how many? Pero qué? How many qué? Grapes, okay. How many grapes do you eat daily? Muy bien. ¿Cuántas uvas comes diariamente? Muy bien. Excelente, Edwin. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo, chicos? Con how many, how much? How many tomatoes do you want? Okay. How many tomatoes do you want? ¿Cuántos tomates quieres? Tantos, ¿verdad? Muy bien. Giovanni, an example, please. How much milk in the coffee?
Okay, how much milk do you need in your coffee? Okay, ¿cuánta leche necesitas en el café? Ah, some milk o a lot of milk. Recuerden que a lot of se puede ocupar con eso, ¿verdad? Con los quantifiers, con los countable y countable. No, pero ese es otro topic, ¿verdad? Que vimos anteriormente, pero ya lo vamos a retomar. Ok, perfecto. Muy bien. Gaby, do you have anything else to add? Te veo bien calladita, Gaby. No, que no me preguntes. I have work. But I think how many money you want? How many? Acuérdate que how many es para nombres contables. Money is uncountable nouns. Okay. What do you think? Es que quiero acordarme del ejemplo del pollo que dio. Ah, eso te hizo. Me encanta del pollo. Porque... Por eso estaba riendo. How many? Vaya, bueno, okay, recordémoslo. Okay, let's remember it. Okay, how many pieces of chicken do you want? ¿Cuántas piezas de pollo quieres? Okay, que me dijo que how much es el pollo completo, ¿verdad? Exactly. How much chicken do you want? ¿Cuánto pollo quieres? I want some chicken, un poco, ¿verdad? Some chicken, yeah. Un poco de pollo. One piece of chicken, right? Two pieces of chicken. You can answer with countable nouns, right? Yeah. Okay, but that's the way, okay? Thank you so much. ¡Vamos, Icta! Me hace falta Icta. Icta, ¿qué pasa, Icta? Con tu flor. Vamos, vamos. Go. How much apple do you use? No se puede decir así. No, how much es para un contables? No sé qué loco, pero me está caminando. Voy a revisar esa cabeza. ¿Cómo digo entonces? But how many es para las manzanas? How many apple juice for you? No se puede. Okay, how many apples do you eat? ¿Cuántas manzanas comes? Okay, en la semana o el fin de semana. Okay, how many? Uno, dos, tres, cuatro. A week. Okay, during the week. How much to week? No, okay. Si comer cuatro a la semana, ¿cómo es? Ok, entonces, I eat four apples during the week. You can say that. And during the week. Okay, vaya. Y también podemos utilizar el how much para hablar acerca de otro que no es contable. Por ejemplo, how much chocolate do you want to drink? How much chocolate? ¿Cuánto chocolate te gustaría o quieres tomar? I want a cup of chocolate. Recuerden la pronunciación del chocolate, okay? Chocolate. No es chocolate, sino que es chocolate. 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 Okay, perfect. Good. Entonces sí, estamos en sintonía, ¿verdad, chicos? Countables, how many? Uncountables, how much? Okay, remember that. Okay, perfect. Vaya, vamos a continuar. Vaya, miren, ese día les he traído una review de todo lo que hemos visto. Les estaba comentando, ¿verdad? Tan desde el infinitivo hasta el how much, how many, right? Voy a tratar de hacerlo así. Vaya, miren, acá está. Primero que todo, vaya, esa es la fecha, no le hago caso porque es eso. Primero que todo, vamos a decir que nuestro topic va a ser simple present, affirmative and negative statement. Eso lo vimos, ¿verdad? Tanto lo positivo, lo negativo y lo interrogativo. Remember that. And our vocabulary words for today. Ese día intenté traerles un vocabulario más como de oficina. Más apegado a lo del trabajo. Okay. Entonces, aquí ustedes pueden pues tomar notas si ustedes gustan, ¿verdad? De algún vocabulario de que usted pues no tenga, ¿verdad? Y la puede practicar. ¿Ok?
Desde ya les digo que es algo bastante. Pueden tomar pictures. Yo creo que ustedes, chicos, ya lo tienen. Pero si no, tomen notas, ¿ok? Voy a poner la mitad primero. Si gustan, toman pictures o toman notas en el cuaderno. Y preguntan. Bueno, aunque aquí ya les puse la traducción para que usted pueda ver qué significa cada una de las cosas. Se le da un poquito más fácil. No puedes subir, teacher, por favor. Para tomarle captura. Teacher, ¿se fijó la tarea de ayer? La que hicimos ayer. Sí. Que casi no terminamos porque hubo en una que me cerré, no hallaba qué poner. Casi todo nos salió eso que no lo hicimos. Sí, vaya, es que eso era de, como tenía lo, cuando íbamos a poner A, cuando íbamos a poner son, cuando íbamos a ocupar any, acuérdense que any lo vamos a ocupar siempre con oraciones negativas, pero en este caso, si le dan un don't, entonces quiere decir que va a ir any, ¿verdad? Y acuérdense que any siempre va con is. Sí. Ok, y el some siempre se ocupa para plurales y singulares también. Por ejemplo, si te dice, how many apples do you want? Ah, I want some apples. Yo quiero algunas manzanas. How many apple juice do you drink? ¿Cuánto jugo de manzana tomas? Okay. Ah, I drink some apple juice, right? Yo tomo un poco de jugo de manzana. Se puede utilizar en ambas respuestas. Y por eso es que nos es confuso. Pero más adelante lo vamos a ir puliendo. Ok. Ok. Ay, teacher. ¿Por qué, teacher? Los oigo bien desanimados. Bien desanimados. No sé. Yes. Serio, no, pero ahorita ya vamos a estar alegres. So serious, right? Porque viernes deberíamos de estar happy, happy. Sí. Ay, very happy. Very happy, right? Remember that. Yes. Ay, permítame que estoy contestando un mensaje. Entonces, porque me están notificando, que como que no van a conectarse por motivos de fuerza mayor. Okay, teacher, this day I will only be listener, okay? Perfect, no worries, Candy. Okay, perfect, thank you so much. Bye. ¿Necesitan que lo suban? Do you need it? Yes. Bye, okay, let's see. Here? Overtime, okay? What is overtime? Do you make overtime, guys? Do you make overtime? Sometime, right? No. No, overtime. Really? Horas extras. Mm-hmm. No, I don't have. You don't have just the schedule that you have to do and that's it, right? No, not exactly. Not exactly. I work more hours, but my boss can't pay me. Okay. So it means you work more hours, but there is no pay for that. That's bad, right? I don't know why. That's cruel, right? Your boss is cruel, right? Cruel. Okay, and what about you guys? ¿Qué hay de ustedes, chicos? Do you make overtime? Strike. Okay, sometimes, right? Huelga de hambre. Okay, bueno, vamos a hacer huelga de hambre. Okay. And you, Icta, do you make overtime? I'm not hungry time. Okay. This time, not hungry. Okay, overtime. Ita es como horas extras, mire. Ah, ay sí, en las horas extras me da hambre. Ah, ok, perfecto. Pero, teacher, en horas extras sería horas extras
y me da sueño en la noche. De trabajo. Ajá, horas extra de trabajo y que se las pague. Ah, yo pensé que... Remember. And what about you? Este... Do you working? Do you money? No working, no money. No money. Yes, you're right. Gabby, do you make overtime? Ay, Dios mío. Gabby, are you working, Gabby? Yes. I can't say anything. No puedo decir nada. No worries. Okay, Amanda, do you make overtime? Do you make overtime, Amanda? Yes, I do. Okay, perfect. Ya ven. Excelente respuesta, Amanda. Así es como usted va a, va a responder en corto, ¿verdad? Sí, yo lo hago, teacher. Okay, yes, I do. Okay, perfect. And what about you? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Edwin, do you make overtime? No. No. I do not any. You don't do that anything, right? Okay, perfect. Good. Vamos a Ay, ver. Mr. Chengwei, hay mucho speed. Santo, de que sabe. Okay, let's see. Who else? Vamos a ver. Rachel, do you make overtime? No, I don't. No, I don't. Okay, perfect. Marvin Alexander, do you make overtime? Marvin? Are you there? Giovanni, do you make overtime? Yes, I do, teacher. Really? I know, come on, guys. Wendy, do you make overtime? No, I don't. No, you don't. Okay, perfecto. Wendy está mal de salud, ¿verdad? No, fui yo. ¿Y quién está tos? Ah, ok. No, yo pensé que usted era Wendy. Ok, perfecto. Yo soy ti. Ah, ok. Estamos, no, o sea, miren a dónde el mundo le está dando la IP. Qué barbaridad. Ok. Ay, es que chichera, están remodelando ahí el almacén. Sí, man, y yo no era un nube polvo ahí. I know that. Ok. Ok, let's continue with the vocabulary words, ok? Do you have day off, guys? Do you have day off? Do you have day off? Día libre. Do you have day off? Yes. 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 Okay. Yes, I do. Yeah. Yes, I have, right? Okay, perfect. Bueno, mire. Así, muy bien. Así vamos a ir aprendiendo. Okay, let's repeat it, okay? Yes. Vamos a repetir algunos de ellos, ¿ok? Part-time job, ¿ok? Part-time job. ¿Ok? Or part-time worker. Part-time worker. Si usted dice part-time job worker. Es un trabajo de medio tiempo. Si usted dice part-time worker, trabajador de medio tiempo. ¿Ok? That's the translation, okay? Full-time job. Repeat. Full-time job. Or full-time worker. Full-time job. Okay, are you full-time job. Or worker, vaya. Si yo les digo, are you a full-time worker? ¿Qué les estoy diciendo? Are you a full-time worker? ¿Qué hizo completa la jornada de trabajo? ¿Eres un trabajador de turno completo? Yes, I do. Oh, no, I don't. In the case that you are a part-time worker. No, I don't. You are going to say, no, I don't, teacher. Pero si usted es un trabajador de tiempo completo, yes, I do. Okay? No, Okay. Do you have a temporary job? Temporary job. Uh-huh. No, I don't. No, I don't.
no, I don't have, right? Permanent job? Yes, I do. Oh, yes, I have. Okay, perfecta. Muy bien, vamos, chicos. No se dejen ganar de las chicas. Permanent job. Acá se acabo de decir. Okay, chief work. Turno de trabajo. What's your chief work? Nah, I do. In the morning, in the afternoon. In the morning, in the afternoon. ¿Cuál es su turno de trabajo? The whole day. In the morning, or in the afternoon, or the whole day. Whole day significa todo el día. Okay, whole day. Okay, muy bien. Vamos con lo demás. Starting day. Primer día de trabajo. Ese ya lo pasé al principio de año. Eso todo. Okay, volunteer. Voluntario. Yes, are you a volunteer? Yes, I do. Excellent. Yes. Training. Are you a trainee? Train, aprendí. Yes. Yes, I do. Yes, I do or no, I don't? Yes, I do. Yes, I do. Okay, perfect. Are you an internship? ¿Es eres un practicante? O eso se puede traducir como practicante en el caso que te estoy diciendo a ti, o se puede traducir como prácticas, ¿ok? Depende del contexto en el cual usted esté hablando. Las practicantes son aquellos que van a hacer como las horas sociales, exacto, como una pasantía. Teacher, en este caso, ¿cómo se puede decir? Yo tengo dos pasantes. I have two internships. Ah, ok. I have two internships, dos practicantes, ¿ok? No, okay. I don't. Okay, bye. Okay, next. Managing director, okay? Managing director. Repeat. Managing director. Okay. Director. Colleague. ¿Cómo? Colleague. Exactly. Colleague. Compañero de trabajo, okay, colleague. Boss. El jefe, ¿verdad? Ese es más común en su empleo. You are my boss, okay? And I have a boss. Yo tengo un jefe que me manda y me hace para ahí para acá. Y me manda a trabajar horas extras y no me pagan. Ya sí. Todos son así. Todos dicen. Ok. Casi. Y acá está lo que estábamos diciendo, que es overtime. Ok. Do you have overtime? Overtime. Hora extra. Exactly. Get promoted. A veces, ¿cómo se dice a veces? Sometimes. Get promoted. Ay, no, este señor no deja conseguir, de molestarme. Conseguir un ascenso, right? I want it, but also I want it too, right? I guess that all of you and me too, right? Because I want a promotion, right? Que nos promuevan, ¿verdad? I have any money. We need more money, right? We want more money. We need to have more money also, right? Okay. Parece de more money. Sí. More money, okay? Money. Okay, day off. You already know what that means, right? Day off. Health insurance. Who has a health insurance? Seguro médico. Yes. No, have a health insurance? No, have. Yeah, I have. Seguro médico. Okay. Me no have. Okay. Yes, I have. No, I don't have. No, I don't have. You don't have it. No, I don't have. You don't have? I don't. You don't use it. Yeah, I don't use it because I don't like the
the is the attention, right? The personal. Seguro médico es the workers' attention. No, ese es privado como la centroamericana, como la de, ¿cómo se llama? Miren, yo quality. Hablando de insurance, the health insurance. Yes, I have it, right? But I don't use it. Me either. So do I. Either, right? Yo tampoco. Either. Usted puede ocupar la palabra either para repetir lo que el compañerito dijo, ¿ok? Me either, teacher. Yo tampoco, teacher, ¿ok? ¿Cómo, cómo, cómo? Me either. Be. Me. Either. Me se escribe. Either. Eh. Either, ¿ok? Check that, please. Either, either o a... Me either, no, okay? Nada I guess, que ver, but... okay. Me either. Me either, okay. But eso, este acá, chequenlo, please, for me. Ahorita. Okay, so let's continue. Also, do you have a schedule? Either. Do you have a schedule? Vacation. A schedule. Do you have a schedule? Formación profesional. Un horario. Do you have a schedule? Horario. Ah, es la otra. Tengo horario. Hora de entrada, pero no hora de salida. So you don't have a schedule, a specific schedule, right? No tenés un horario específico, because it changes. And, okay, yeah. My schedule changes, right? Tú puedes decir así. Mi horario cambia constantemente. My schedule changes constantly, right? I'm going to cry, guys. Dios. Cry for you, guys. Por eso quiero un aumento. I want it. I want a promotion. You can say that. Yeah. Quiero un aumento. I want a promotion. Also, me there. Yo también. Okay, let's continue. Are you an employee? Are you an employee? ¿Es un empleado? Yes or not? Yes, I do. Yes, I do, right? Oh, no, I don't. It depends. If you are the boss, you are going to say, no, I don't, teacher. I'm the boss, okay? Also, employer is the person who employs, get the employees, right? El employer es la persona que emplea, ¿verdad? A los empleados, valga la redundancia. O no. Recluta, ¿verdad? No. Vacational training. Have you ever had a vacational training? ¿Alguna vez han tenido una formación profesional? ¿Como la carrera de alguien? Teacher. Hola. Hi, teacher. Hi. Hey. And this morning I'm driving. I not can speak on video. Okay, you cannot use camera. Okay, perfect. I understand that. Let me know when you arrive your home, please. Déjeme saber cuando llegue a su casita, Oscar. No hay ningún problema. Sí, gracias. Yo le digo, gracias. Ok, perfecto. Cuídese. Be careful, ok? Ok, so let's continue, guys. A strike. So you are going to make a strike if you don't pay money, right? If you don't pay overtime, you are going to make a strike. Yes. Okay. Yes. Esto es lo que estaba diciendo Roland ayer, and a strike, right? Yeah. Okay, perfect. Good, huelga, Roland. Excellent. A strike. Huelga, okay. Vamos a hacer huelga, okay. Vamos todos. Hoy es viernes, vamos a hacer huelga. Sindicato. Sindicato. Ya nos van a echar del trabajo. Pero Marvin, huelga de hambre, no hay que comer. No hay que, no, eso no, sí, la comida es rica. No me pida que no coma, Roland, porque no voy a poder hacerlo. Ahí sí no le voy a hacer mal. Yo sí, a mí sí me gusta comer. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con esto de la pronunciación que hemos estado practicando? No. No. Ok, perfect. So let's continue. Vaya, estábamos hablando del simple present, ¿verdad? Que era más que todo el infinitivo, hablando siempre de las reglas gramaticales que aplican para las terceras personas.
Y decíamos, ¿verdad? Nada más para recordar los personal pronouns que son I, you, me, they, right? Que son primera y segunda persona en este caso, ¿verdad? Primera, I, you, we, they, segunda. También tenemos lo que son las terceras personas, que tenemos he, she, and it. Y decíamos que la regla gramatical que aplica para los verbos en infinitivo, específicamente para los que son terceras personas, es que cuando los verbos, la mayoría de los verbos se les agrega solamente S cuando estamos hablando de terceras personas. Más sin embargo, hay excepciones como por ejemplo los verbos que terminan en X, O, SS, este, SH, CH, Y, ¿verdad? Y los que terminan también en tetas, if I'm not mistaken, ¿ok? En Z, right? Ok. Y por ejemplo, tenemos acá, he walks, she walks, it walks, ¿ok? Y en cambio, si estamos hablando de primera y segunda persona, aquí no lleva ninguna variación, solamente el verbo en infinitivo normal, ¿verdad? I walk, you walk, we walk, they walk. ¿Ok? Let's see. Decíamos lo que les estaba comentando hace rato. When we use simple present tense, we add S to the main verb with third person, right? There. With third person. Uy, se me fue. Suena muy bien. With third person. He, she, it. And add ES to the verbs that end with the following letters that are O, C, H, S, H, S, S, X, and Z, right? Ok, muy bien. La Z también. Y tenemos la estructura que debemos de seguir, que es el sujeto más el infinitivo, que en este caso sería el verbo base, ¿verdad? Más el complemento. Y tenemos algunos ejemplos. Si nosotros hablamos de primera persona, nosotros vamos a utilizar el verbo así como está. No va a cambiar. It doesn't change. For example, we have I play soccer. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero convertir o lo quiero conjugar con tercera persona? Entonces vengo y yo digo, she plays soccer. Pero teacher, ¿pero por qué si estamos hablando de tercera persona? ¿Y por qué solo le agregamos S? Si ahí dice que debemos omitir la Y por la I latina, ¿verdad? ¿Verdad que la regla dice así? Por la I latina y debemos agregar S al verbo. Vaya, pero en este caso, nosotros vamos a omitir la Y, vamos a sustituir la Y y la I latina cuando el verbo esté finalizado con la Y más una consonante aquí. Más sin embargo, cuando hay una Y, pero anterior a esa, hay una vocal, no se le agrega nada más que solo una S. ¿Ok? Estos son casos específicos, son excepciones, they are exceptions, ¿ok? Como acá tenemos una vocal, entonces no aplica, solamente agregamos ese al verbo. Y por eso nos queda, she plays soccer, ¿ok? Also we have, you make the homework. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer en tercera persona? ¿Cómo me va a quedar? A ver, díctenmelo. She makes the homework. Homework. Okay. She makes the homework, teacher. Also, we have she takes the bus. Acá podemos utilizar ya sea pronombre personal o podemos utilizar un nombre. Acuérdense que el nombre o el personal pronoun sustituye al nombre, ¿verdad? Este puede sustituir a Diana, pero siempre funciona como lo mismo. ¿Quién es Diana? Ah, Diana es she, right? Es ella. Entonces, por ende, siempre aplica también la regla para ella. Es tercera persona. Y queda Diana takes the bus. Diana doesn't take the bus. In the case of we are going to make it negative for him, right? They study right now math. Okay? Ellos estudian
matemática ahora mismo, pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer en tercera persona? A ver, dígame. He studies. He. Ajá. Estudia. ¿Y qué es lo que tengo, qué es lo que, tengo que hacer? Ajá. Voy a sustituir. Yes. Ajá. La Y por I-E-S. Exacto. Estudia. He studies. Studies. Right? O studies, perdón. Right. Why? Ok. Now. Right now. No math. Ok. Math, right? No. Vamos a decirlo. Math right now. Right now. Ok, perfect. Here we have. He reads the book. ¿Qué quiere decir? Él lee el libro. Y si yo lo quiero pasar para primera persona, ¿cómo es? I read the book. I read the book. Read. Entonces el verbo no tiene ningún cambio. She cooks the chicken. Ella cocina el pollo, ¿ok? Si yo lo quiero hacer en tercera persona con otro pronombre personal. We cook the chicken, ok, chicken, muy bien. Y así sucesivamente, miren cómo vamos jugando. Si es tercera persona, lo podemos pasar para allá y para acá, y así sucesivamente vamos a ir aplicando las reglas gramaticales. Por ejemplo, acá tenemos it plays with the balls. En este caso sería el perrito o el gato, o el conejo, o la tortuga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acuérdense que it es usado para referirnos a animales o cosas, ¿verdad? O situaciones, cosas, o lugares, ¿verdad? Also, we have, he goes to the school. ¿Por qué ese? Porque termina en el verbo y aplica la regla gramatical de arriba. She washes the car, ¿ok? Ella lava el carro. Carro. It kisses its owner. Ok. Él besa a su novia. A su dueño. A su dueño. Ay, thank you so much. Ay, es que yo escuché que dijo girlfriend. Ajá, girlfriend. Okay, no worries. Vaya, okay. The kiss a boyfriend. Okay. Yeah. Pero ¿qué pasa si lo quiero pasar a forma de primera o segunda persona? ¿Ah? ¿Cómo quedaría este verbo besar? Kiss. Por si kiss sería I kiss, ajá, my I boy. Kiss. I kiss. My boy, right? Muy bien, boy. Excelente. Yo beso a mi chico, ¿verdad? Puede ser un su niño, puede ser su chico de su novio, ¿verdad? Un bebé. Okay, she fixes the car. Okay, she fixes the car. El verbo es fix. ¿Se acuerdan del verbo fix, verdad? Reparar o ese arreglar, ¿verdad? Pero en este caso, como termina con X, nosotros agregamos ese al verbo porque estamos jugando con tercera persona. ¿Ok? Pero si yo digo, ellos reparan el carro, perdón. They fix the car. They fix the car. ¿Ok? Así nomás. They fix. Y tenemos la última que es, he takes the bus. Si yo digo, nosotros tomamos el autobús, we take the bus. Ok, perfect. Y así, vamos a ir jugando con eso. Y acá tenemos más verbos, pero ya puede ser cualquiera de los pronombres, puede ser cualquiera de estos verbos que usted va a conjugar. Pero también recordemos usted que... Usted no hay ropa, gente, mira. Recuerden que siempre vamos a utilizar, ¿verdad?, tanto la forma afirmativa como la forma negativa e interrogativa. Y la estructura para la forma negativa es la siguiente. Es subject plus do or does, depende de quién esté hablando, más la palabra not, más el verbo, más el complemento. ¿Ok? Que en este caso sería, si es forma negativa, doesn't or don't, right? So let's take a look at some examples. I don't like pizza, okay?
You don't like pizza. We don't like pizza. They don't like pizza. Okay, but what about third person? We have, he doesn't like pizza. Or he likes pizza. It depends on you, right? She doesn't or does not like pizza. She likes pizza. It doesn't like cookies. It likes cookies. It depends if it is affirmative or if it is negative. She cooks very well. Ella cocina muy bien. She doesn't cook very well. Ella no cocina muy bien. I don't like running. I like running. Okay? Is clear? ¿Preguntas acá, chicos? No, teacher. No, okay. Perfect. Go ahead. For the present simple, we need to use the verb do or does in questions, que era lo que les estaba diciendo. Y acá tenemos más resumido las tres formas, ¿verdad? Tenemos forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa. Nosotros en forma interrogativa, ¿verdad? Para referirnos a alguna actividad que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque también podemos hacer preguntas en, con el verbo to be, que es is, are, or am. Pero en este caso, como nos estamos refiriendo a actividades, vamos a utilizar el auxiliar do or does. Por ejemplo, we have I live, right? I don't live. Yo vivo. Yo no vivo. Do I love? Yo vivo. Yes, I do. O no, I don't. Depende. No, I don't. Okay. Y así sucesivamente con los demás pronombres, ¿verdad? Que tenemos en el caso de las terceras personas, siempre usted le va a agregar el al verbo. O-S-O-E-S. O le va a sustituir la Y por la E latina y le va a agregar la ES. Y así sucesivamente va a pasar con la forma negativa. Vamos a utilizar el auxiliar do or doesn't, or does, ¿verdad? En este caso es negativo. Y el verbo lo vamos a dejar en su forma base porque el auxiliar ya me absorbe la S. Entonces ya no es necesario ubicar esa S. ¿Ok? Al igual que acá, ¿verdad? Vamos a empezar con el do or el does. Depende de quién hablemos. Si gustan, pueden tomarle una captura para pasarla al grupo y que usted la pueda tener ahí como referencia. ¿Questions? ¿Preguntitas? ¿Lo puedes subir un poquito, por favor? Ok, perfecto. Ahí está, gracias. You're welcome. Teacher, solo una preguntita. Sí, amigo, bueno. En interrogativa está do you like, pero tiene una U, el do. Es que aquí hay error de dedo de la imagen. Ah, perdón. Sí, eso no lo tomé en cuenta. Cambia. Sí, ah, no. Pensé que cambia. Ese error de dedo. Do you live? ¿Tú vives? Puede ser, tú vives en Soyapango, tú vives en La Libertad, tú vives en San Salvador, tú vives en La Paz, tú vives en Chalatenango, etcétera, etcétera, ¿verdad? Puede ser así, ¿verdad? Preguntitas, chicos. Los veo bien calladitos. Hoy no fue mi día. Hoy no fue mi día. ¿Preguntas? ¿Questions so far? ¿No? Ok, perfect. Let's continue. Miren, tenemos un videito, right? Se los voy a pasar al WhatsApp. Usted me lo va a ver. Y luego vamos a comentar, ¿ok? ¿Qué es lo que usted vio en el video? Okay, voy a dejar de compartir pantalla un ratito y se los voy a pasar. Vamos a ver. Anda maldita de la gripe, Rachel. Ay, sí, teacher, cada vez más interesante. Rachel. Ay, pobrecita.
terrible. Siento horrible la garganta toda sofocada. No tenga el bebé cerca. Das mascarilla, Richel. Sí tengo, lo peor que duerme conmigo. Sí, siempre le va a dar. Lo que puede hacer, Rachel, es este, bueno, anuncio comercial. Lo voy a separar con almohada. No, dele algo para subirle la defensa al niño. Sí. Para que el niño esté a la par suya, pero la, tal vez le dé, pero le dé asintomático. No le dé mucho o le dé muy solo un poquito. Ajá. Para que el niño no tenga ningún problema. Es una cosa. Que vaya a dormir a la tarde. Teacher, hasta ahorita estoy viendo de lo que estaba hablando, porque no sé por qué se me cambió, no puedo ver de qué estaba hablando, no sé dónde tocar. Solo se ve su video, lo de los compañeros. De veras. Sí, hasta ahorita veo de que I live, si soy yo, no lleva ese. You live tampoco, solo he, she, it. We tampoco lleva, ¿verdad? Ajá, imagina. Y ahorita ya dejé de compartir. Sí. Y no, pero ahorita lo tengo en la foto que mandó. ¿Quién la mandó? Usted la mandó. No, Escobar la mandó. Ok. Gracias por compartirla, porque sí, yo no vi eso. O sea, solo escuchaba lo que hablaba, pero no lo vi. Sé dónde tocarle, alguien que me ayude, dónde le toco para ver la clase. Quiero, no me sale. No lo vea. Dale la imagen. Vaya, mire. Que se salga mejor y se vuelva a ingresar otra vez al link. Vaya ahorita. Ay, pero si se sale, Ita. Ajá. Le van a tomar como poquitos, como ausente, ¿verdad? Minutos. Ajá, entonces mejor. Sí. Mejor así me quedo y ahí le toman captura. Sí, la verdad, ahí está. Vaya. Sí, porque no sé por qué ahorita lo hice peor. Ay. Ok, vaya, chicos. Entonces, si gustan, abramos el WhatsApp y ahí está el video. Vamos a verlo, okay. Y luego vamos a comentar, ¿ok? Solo que pongámosle mute al micrófono, please, para que puedan verlo tranquilamente, right?
Hi, it is Saturday morning. I have money. I have my shopping bag. Max, tell everyone on Saturday morning what you would love to do. And clean the house. No. Wash the car. No, Max, on Saturday morning, I like to go to a farmer's market. Sometimes, I really don't know me very well. In the United States, there are small outdoor markets called farmer's markets. Farmers pick fruits and vegetables to sell the same day. You can also buy tea, eggs, meat, and baked goods. But now, let's hear from some friends. They talk about farmer's markets. I bought peppers at the farmer's market. I bought peaches at the farmer's market. I can buy tomatoes and lettuce at the farmer's market. I go to the farmer's market every Friday with my friends. Thanks, friends. At a farmer's market, you can get food, see friends, and sometimes hear music. It is a community event. All farmer's markets are very different. Now, let's go back to Anna. I cannot wait to see her farmer's market. Max, can you please send me to my favorite farmer's market? Yes, Anna. Can you buy something for me? Sure. What do you want? I do not know. Okay, Max. Ready, set, go. Max, I am here. I am at a farmer's market. A farmer's market is outdoors. This farmer's market sells peaches and peppers. This farmer's market sells bread and pies. Listen to these two words, farmer's market. What sound do you hear in the middle? Farmer's market. The R sound is in the middle of both words. Farmer's market. Now, let's buy something. Excuse me, how much does this cost? Hello. How much does that cost? This is $4. $4. Wonderful. Thank you. $1, $2, $3, $4. I love shopping at a farmer's market. It is fun. I see one more thing to buy. It is for Max. And it is a big surprise. And I bought something special for you. What did you buy me? A flower. Oh, no. Hi, Max. It's me. Okay. Muy bien. Did you finish? Did you watch it? Yes, I did, right? Yes. Bye. Yes, okay, let's talk about the video, okay? What can you find in the video? Talking about what we were discussing during the whole week. Ajá. ¿Qué vieron en el video? ¿Qué pudieron observar en el video relacionado con lo que hemos estado estudiando? How much and how many. Ajá. Habían preguntas con how much, right? ¿Cuál era una de ellas? How much it costs. Because Anna
was buying something, okay? Estaba comprando algo y le preguntó al vendedor, to the seller, ¿cuánto right? valía? ¿Cuánto costaba el, la pieza de pan, verdad? Y también otras, otros productos. A ver, otra pregunta. What does it, okay, what does a farmer needs, right? Market, a farmer's market. Lo que se puede encontrar. Uh-huh. What is a farmer market? Es un mercado de agricultores. Exactly. It's a market where arts, agrícolas o agricultores, ¿verdad? Que venden sus productos en ese lugar. Y las farmer markets son indoor or outdoor? Outdoor. Outdoor, ok, muy bien, exacto, Katherine, muy bien. ¿Qué más pudieron observar ahí del vocabulario que vimos? ¿Qué es lo que se vendía ahí? Los peaches. Ajá, peaches, right? What else? Vegetables. Ajá. First, second. ¿Cómo es de tiempo, teacher? I need a packing. ¿Qué venden ahí? Ajá. Vegetables. Tomates. Tomatoes. Yes. Tomato. Ajá. And what does? Potato. Potatoes. Carrots, right? Muy bien. ¿Y qué más? Cheese. Cucumber. Novi. Ajá. Fruit. Ajá. Several fruits, right? Vaya, ¿y qué significaba la palabra pepper? Pimienta. Pepper. Pimienta. Pimienta. Pimientos. Okay. ¿Cuáles son los pimientos? La perra. Los chiles. Los chiles de color, aquellos pimientos, esos son los pimientos. Los rojos. Okay. Exacto, puede ser rojo, anaranjado, amarillo, verde, esos son pimientos. Verde. Verde es el que tenía. No, eran anaranjados. No, eran que eran orange. No, 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 son peppers. No, okay. Los peppers. Ajá. No son anaranjados, los que están en el video. Va, y vieron un montón de verbos, ¿verdad? Hasta un basurero había ahí. Ajá, un recycle bin. Recycle. ¿Se acuerdan del video que les mandé? Ahí estaba ese vocabulario, recycle bins, ¿ok? El basurero. Muy bien, excelente, ya vi, ok. Vamos a pasar a lo siguiente, chicos. Déjenme ver. Hoy traté de variar un poco, ¿verdad? Para que no estemos en la monotonía, como dice la Shakira. No fue culpa mía. No fue culpa mía, ni culpa tuya es. Vaya, entonces vamos a pasar al manual, chicos, hoy sí. ¿Tienen alguna preguntita acerca de eso? No, it's clear. Va, entonces abramos la plataforma, chicos. Vamos a trabajar en los ejercicios del manual. Please, go ahead. Voy a dejar de compartir un ratito y voy a abrir la plataforma. Deme unos segunditos. Teacher, una consulta. Dígame. Las tareas ya le aparecen si las hicimos o no, porque sí. A veces no aparecen. Ya me aparecen. Ahora sí. Estuve chequeando y sí, ya me aparecen muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes ya tienen el 100%, pero otros sí no tienen el 100%. No me pasa de ahí. Acuérdense que hoy es tiempo de actualizar notas, entonces antes de las 12 usted tiene que tener esas notas ya, porque miren, voy a compartir para que ustedes puedan ver quién es, ¿verdad? Que vean cómo estamos con lo de las notas, vaya, miren, por ahí así vamos. Algunos ahorita han estado modificando, ¿verdad? Y ya más tardecito voy a actualizar, ¿ok? Pero la verdadera son estas, acá, en la plataforma, ¿right? Son estas de acá, miren. Estas están actualizadas, de aquí no hay ni para atrás ni para adelante, ¿ok? Hay que usted puede chequear su avance, ¿verdad? Y ese 20% es del examen, teacher. Vaya, este 20% es de la semana 3.
Quiere decir que usted... Es que mire Italina, que no me deja pasar, no me deja. Entonces, no, porque como tal vez estamos en la semana 1, ¿verdad? Ya, semana 2, me vuelve a tirar a la misma. Entonces no le permite pasar mucho. No. Pero sí, vaya, el midterm, no, pero el midterm sí ya lo tiene con 100, ya lo realizó, ¿verdad? Entonces sí. ya lo tiene completo. Ya lo hice. Y así es. Pero la solo las 3, tareas. Las tareas son las que están pendientes. Semana 3 okay. por finalizar y semana 4 que estamos a cero, ¿verdad? Pero ahí usted decía. Sí, pero el midterm de... Yo solo he hecho la primera semana. Ajá, el midterm es de la segunda semana. Pero como ustedes saben, ¿verdad? Exactly. Como ustedes saben, usted puede avanzar, ¿verdad? Usted, si usted gusta, si usted se siente, pues, que usted puede realizar el ejercicio, usted puede hacerlo. No hay ningún problema. Acuérdense que a veces tenemos... Sí, acá lo tengo. Tenemos este tiempecito, ¿verdad? Entonces nosotros aprovechamos a avanzar, porque tal vez más después ya no vamos a tener chance y todo eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Para no estar en el estrés que ya voy a terminar y que no que tengo que ir a noche y todo eso, no, ¿verdad? Mejor hacerlo despacio y con tiempo. Así que así estamos. Miren, acá están todos y tenemos la página 2 también. Acá tenemos a Wendy, tenemos a Jancy, tenemos a Yolanda, ¿ok? That's the percentage that you have in your homework on your first week of the course, right? So that means you are going to get your grades here, right? Y yo no estoy, teacher. No he hecho nada. En la página 1. Salió la anterior. Acá está. Italia. Ah, ok. You are here. Ok, vamos a ver. No. Roland, ok, Roland, un ratito. Acá estás, mira. Ahorita tiene usted el 25% del curso, que equivale a la primera semana, ¿verdad? Al 100% de la primera semana. Sí, dígame. ¿Hasta qué tarea tenemos que llegar? Serían 5 tareas por esta semana. Okay. Hasta las 5. ¡Ay, Gaby! ¿Te ve que le sí, ahorita que lo vi, es que estaba ocupada, teacher, lo siento, I'm sorry. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, chicos, también podemos hacer un espacio para trabajar en las tareas, ¿verdad? Del día, durante la clase, se puede hacer también, ¿verdad? Para despejar dudas y lo podemos trabajar juntos. También se puede. No sé si estarán de acuerdo. Usted puede avanzar, está bien, no hay ningún problema. Pero quizás voy a estar retomando la tarea siempre, el mismo día. Para cualquier cuestión, alguna pregunta. Ajá. Y ese video que sale ahí, sí, hay que verlo siempre, teacher. Que mi compañera sí que se ríen de ese señor. ¿De quién? Es que dicen, ay, como que va a morder, pero habla así bien. Y solo lo mismo dice. No, pero cambia. ¿Pero cuál video? Es que cuando usted va a hacer la tarea, le aparece un video arriba. Ah, ya. Antes de meterse, ajá. Ya. Vaya, esos son cuando no hemos subido el video de la clase, ¿verdad? Solamente es como un ejemplo o algo que está ahí como portada, ¿verdad? Para que no... Bye, teacher, yo hice hasta la tarea 10, pero si le doy buscando la 11, me vuelve a tirar a la 1. No, entonces no la va a dejar pasar. No. Quédese ahí, para cuando ya empecemos la semana 2, entonces intente pasar a la semana 3. Okay. Si la deja es porque usted tiene que pasar siempre la otra semana para avanzar en la siguiente, así vamos. Ok. Ok, vaya, entonces estamos así, mire, si usted trabaja ahorita... Esto le va a subir, ¿verdad? Siempre sube. Y luego yo actualizo, chicos. Bueno, sigamos entonces. Vamos a irnos a el manual, ¿ok? So we are going to work in the manual. Los más difíciles. Vamos. Quiero ver, vamos a ver si está, ya estaba actualizada el de Amanda. Okay, perfect.
Vamos a ver el manual, chicos. Nos quedamos en, quiero ver, permítanme que cargue un ratito. Y vamos a continuar en el manual. Vamos a hacer los breakout rooms, ¿ok? Vamos a trabajar en parejas y vamos a trabajar en grupos. Todavía mucha interferencia. Vamos, niños, pongámosle mute al micrófono, please. Vaya, vamos a ver, voy a subir esta parte de acá. Nos quedamos acá, ¿verdad? Estábamos hablando de las actividades, que era lo que hacíamos los lunes y todo eso. Okay, now you have to complete the sentences below with one activity from the box. Compare your answer with your part. Vaya, esa parte la vamos a hacer solitos, ¿verdad? Porque está pequeña. Son 6 preguntitas que usted va a llenar. You are going to fill in the blank, the spaces in blank, with these vocabulary words that you have in the box. For example, we have the first one. I call clients every day. I use the company's phone. So I use the number 5. Number 2, our secretary, then she sent them via email. What she do or what does she do? ¿Qué es lo que hace ella? Attend call. Ajá. Are you sure? Email. She's talking about emails. What's the best? Okay, también entiende las llamadas. Check my email. You take notes in your notebook, okay? Yo aquí no puedo, pero usted puede tomar notas, okay? Y eso sucesivamente va a ir haciendo. Luego yo voy a ir preguntando y vamos a ir resolviendo, okay? Well, you have 5 minutes. You have 5 minutes. David, te va a caer. Siéntate bien. Es en el cuaderno, tenemos que hacer. Sí. Our secretary. Ok, let's see, vamos a ver.
Teacher, pero las seis. No tiene nada. Usted va, me imagino que va a poner la de usted, ¿verdad? Vaya, permítame. Ah, lo que yo porque hago. Acá tenemos, vaya, tenemos 8 actividades, pero acá ajá. Usted va a poner la suya. Una de las actividades que usted hace. Si es similar a las que tiene acá, usted va a tomar en cuenta esta. Pero si no, usted pues, va a poner la actividad que usted hace, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí la última, ¿verdad? Celia, the meeting take place in the auditorium. ¿Qué hace Celia? What does she do? Maybe she organizes, okay, she organizes meetings, right? Or attends meeting, it depends, right? But I guess it is this one, right? It's better, the best, right? Also, we have, I have to every Monday at 8. This is going to be maybe this one, right? I have to attend a meeting every Monday at 8 o'clock. So you can say, I visit my clients, or I organize meetings, or I read reports, or I check my emails, or I tape a letter, or I write a report. It depends on you guys, or call clients. It depends on what you are working, right? Depende de lo que usted esté trabajando, en el área que usted esté trabajando, así va a poner la actividad que usted hace aquí en el número 6. Teacher, ¿qué significa en la 3? In the number 3, write a report. It's a day. Ah, this one. Twice a day. Ajá, ¿qué? Twice a day, dos veces al día. I use my laptop computer, right? Twice a day. Pero ahí hubiera sido también check my email. Vaya, lo que podemos hacer acá, vamos a ver la coherencia. Vamos a ver, I type a letter, maybe, right? I type a letter, oh no. I check my email twice a day. And I use my laptop computer, right? Yo chequeo emails, my email, dos veces al día y uso la computadora. ¿Para qué? Para chequear los emails. That's the way you're going to follow. Se puede colocar la misma. Lo mismo. ¿Ya lo utilizó? Ah, sí, ¿verdad? Our secretary. En la número 2. Lo que puede, en la número 2 es type a letter. O puede ser write a report. No, en este caso son type a letter, porque no está write a report, está read a report. Pero type a letter, la secretaria escribe las cartas y luego las envía por email. She send it, right? She send it via email. Exacto. Questions so far, guys? More questions? No?
Qué callados están todos, teacher. Be quiet. Lo que pasa es que es tiempo de work or work, como la Rihanna. They are working. Cuando es tiempo de trabajo, todos keep silent, right? Ya le hace falta la bulla a la Gaby. Y a la mía. Sí, es que están muy callados. So you get a cluster, right? Yeah. It's a noisy group. Es un grupo ruidoso. Así lo gusta hacer, no gusta platicar. Teacher, no gusta... para mí en la 4 sería white a report, en la 4, para mí. Sí. En lo personal, no. Ajá, vamos a ver, sería... ¿No sería organel meeting? No, ese es attend meetings, como atender a o ir a una reunión todos los lunes a las 8, ¿verdad? Yeah. It sounds good, right? Maybe you can say, I have to write... A report. No, 4-3, attend a meeting. Yes, I have to attend a meeting. Yo tengo que ir a, o atender o ir, ¿verdad? Asistir a la reunión todos los lunes a las 8 de la mañana, ¿ok? I have to attend the meeting every Monday at 8 o'clock. Okay. Our secretary, okay, typed a letter, then, oh, ah, okay, vaya, miren, sí. No, sí, 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 porque el verbo sí es para ella, sí, no es cuestión de plurales, sí, está bien. Vamos a ver, Celia. Celia Cruz. The meetings take place in the auditorium. Organized meeting? Yes, Celia, organized meeting. The meeting takes place in the auditorium. Muy bien. Sí, así es. Y vamos con la otra. Sí, solo esas son las que van a utilizar. Acuérdense que no son todas, porque son 6 nada más. Y acá tenemos 8 actividades, ¿verdad? Vale, ok. La primera es call clients every day. Number 2, who reads the number 2? Yes. My email. Okay, type or read, check emails or type a letter? Type a letter for me. Okay, for me too, right? Type a letter, then she send them? No, entonces no, no es esa, chicos, porque send them es para plurales. Them significa a ellos, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay más. Más de una, carta, ¿verdad? Aunque ahí pueden pluralizar, ¿verdad? También pueden poner letters con S, right? Our secretary types letters, right? And then she send them via email, ¿ok? Así sí. Así fix, right? Así sí concuerda. Muy bien. Vale. La número 3 dice, what's the number 3? I read a report twice a day. I use my laptop computer. Vale, puede ser I read a report. Pero también puede ser I check my emails. And I use my laptop computer. Acuérdense que para leer el reporte, a veces sí es necesario, a veces no, ¿verdad? Porque a veces están en físico. Entonces, la más conveniente es check my email, porque para chequear el email tienes que utilizar la computadora, ¿verdad? Okay, so that means it is I check my email twice a day and I use my laptop computer. Okay, yo chequeo mis email y uso mi computadora. ¿Para qué? Para leer los emails. Okay, number 4. ¿Usted es number 4?
I have to attend a meeting every Monday at 8 o'clock. Excellent. I have to attend a meeting every Monday at 8 o'clock. Number five, okay? Who wants to say number five? Celia. Organize meeting. Organize meeting. The meeting take place in the auditorium. Afternoon. And the last one, number six. ¿Alguien que me diga la número seis? I check the car in the morning. Okay, I check the cars in the morning. Okay, perfect. Who else? ¿Quién más? I check my email and organize a meeting. Okay, I check my emails and organize meetings too, right? I call my clients. Customer, muy bien. And in the morning. In the morning, okay, perfect. Muy bien, ¿quién más? La número seis. Number six. Gaby, number six. I organize meeting every day. Every day. Come on, so tired, right? You work a lot. Okay, that's difficult. Thank you so much, Gaby. Roland, what do you do when on Mondays at your workplace? Okay, la número seis, dígame su ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Es lo que hago al llegar a mi trabajo. Uh-huh. Una actividad que usted hace. A clean office. Okay, I clean the office. Muy bien. Catherine, what do you do? Number six. I visit clients twice a day. Okay, I visit clients twice a day. Perfect. René, what do you do? No? Okay, Rigoberto, what do you do? Present. I check my email every day at 7 a.m. Okay, perfect. Thank you so much. Rachel, what do you do? Rachel, ¿qué es lo que hace, Rachel? You have to say number six. Cuando llego. Ajá, una actividad que usted hace en su trabajo. Lo primero que hago es I drink a coffee. Okay, I make a coffee or I drink a coffee. Okay, perfect. Jancy, what do you do? Number six. I check my email, right? Yes. Okay, perfect, Jancy. Thank you so much. Giovanni. I call clients. Okay, I call clients. Perfect. Excellent. Edwin, what do you do? Number six. I organize production for the plant. I organize productions for the plant, right? Or for the company, right? Okay, perfect. Thank you so much. Who else? ¿Qué me falta? Amanda, what do you do? Number six. Amanda, are you there? Amanda. No, Oscar. Wendy. Okay, Oscar, what do you do? Number six, please. I check my email and organize a meeting. Okay, perfect. Thank you so much. Ernest, what do you do? Number six. I check my calendar of meeting. Okay, I check my calendar for the meetings, right? Okay, thank you so much. Vaya, chicos. Entonces, esas son las actividades. Así es como usted les va a decir, pues, cuando le pregunten qué es lo que hace al llegar a su trabajo. Una de las actividades, una de tantas, ¿verdad? Acuérdense que hay más. Okay, so what we are going to do. You are going to work in groups and tell your classmates what you do in a regular day at work. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en parejas o en grupos
y van a decirles a sus compañeros qué es lo que hacen en un día en su trabajo. ¿O qué es lo que ustedes generalmente hacen en el día de trabajo? ¿Qué actividades ustedes hacen? Vamos, voy a formar los grupos, chicos. Vamos, teacher. Yo, cada vez que yo entro a las salas, no sé por qué se me traba. De verdad. Sí, me toca salirme y volver a entrar a la reunión. Bueno, vamos a intentar. Si no, pues lo dejamos así. Eso es lo mismo de la vez pasada, teacher. Sí. Que me tocó con Ernesto Mejía. De hablar de lo que ustedes hacen en el trabajo. Digamos sí. Unas 3 o 4 actividades. Pero como acuérdense uh-huh. de que eso tienen que practicar y practicar, es necesario. Ahorita uh-huh. estamos en review, chicos, así que lo vamos a hacer. Sí. Okay, vamos. Go ahead. Es más fácil. Ahora ya saben la dinámica, la metodología, y usted lo va a decir más fluido. ¿Ok? A ver, vamos, chicos. Go ahead. Vamos, unámonos. Pa, 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 pa. Join, ¿ok? Join the groups. Vamos a ver, René, Giovanni, Talina, vamos a ver, la sala 8. Vamos a ver. Vamos a ver, sala 7. Giovanni lo movía a sala 7 con Italina. Movámonos, porfis. Vamos a ver, Marcela, Carolina, vamos a ver, Catherine, ¿quién más está solo? Let's see, Marvin, ok, Marvin, lo vamos a mover con Catherine, sala 3. Marvin lo movía a sala 3 con Catherine, please join. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Okay, perfect.
Hello. Hello. No lo había activado. Ah, do you practice? Did you practice? Yes. Yes. Are you sleeping? Yes. Yes. It's time to go to the sleep. Yes. Is it time? Yes. Yes. ¿Es tiempo? Oh, sí. Yes, 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 yes. 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 Como el yogur, yes. Tanto le agarro aquí. Ay, no. Y a mí también. Ay, no. Vaya, voy a pasar la lista por segunda vez, chicos, y luego pues nos vamos a la camita, right? Go to the sleep. Go to the sleep or go to bed, right? Bueno, vamos a la cama. Dije, bueno. Yo terminé la reunión con Giovanni e Icta. Ok, through you three, right? Ahí aparecía. Ahí sí. Aparecía. Es que sí, es que a Giovanni lo moví porque estaba solito. Sí, a mí solo me han dejado. Ajá, porque solo estaba Italina, estaba sola, entonces lo moví, como se no había ingresado todavía, y ya después se unió, gracias a Dios. Pero yo, ¿con quién me había puesto? Yo la había puesto con Italina. Pero no me parecía nada. Pero como Italina estaba sola, entonces moví a Giovanni. Ah, ya. Yeah. Okay. Y después entró usted. Pero son el grupo, está bien, no hay ningún problema. Sí. Okay. Ok. So, go ahead, guys. Vamos a ver. Amanda de la Paz Araujo Torres. No. Amanda ya se durmió. Rachel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Ya se fue a dormir Candy también. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Daniel no apareció hoy. Denise Scarlett Montano. Por ahí vi a Denise. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ay, thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver. Ictalina Castro. ¡Icta! Ya se puede dormir, Icta. I'm here, teacher. Ah, ok. Hoy sí. Buena, Leita. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present, present, present. Thank you, Catherine. Siempre ahí, ¿verdad? Presentes. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. ¿Alguien me puede notificar si Luis está conectado? Espérenme, no me quiero ver. Luis, no. No. No, right. Ok, vaya Luis, entonces, y ni modo, anyway, right? Marcela Beatriz Beltranena Artero. I'm sí, here, teacher. Ahí está, Marcela. Marvin Alexander Pérez Murcia. Here. Ok, Oscar Alexander Serrano Alvarado, perdón. Estoy cambiando el apellido. Ya le estoy cambiando el apellido, Oscar. Ay, no. René Francisco de Jesús Sánchez Torre. René, por ahí estaba también conectado como oyente. Ok. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Rigoberto, ¿verdad? Sí. Ok, thank you, Rigoberto. Vamos a ver. Let's see. When, ok, Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Ok, thank you, Roland. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you. Yancy Lizette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you, Yancy. Yolanda Gabriela Afán Hernández. Present. Thank you, Gaby. Ahí estamos, ¿verdad, Gaby? Siempre. Vaya, mire, chicos. Esa fue la asistencia del día de hoy. A mí, no sé, me está fallando la aplicación y me sacó. Sí, Scarlett. Yo ya le puse su asistencia porque la vi ahí. No se preocupe. Pero aquí estoy, Miguel. Aquí estoy. Yo creo que el teléfono no sirve, pero yo aquí estoy. It doesn't work.
Pero aquí estamos, ¿ok? Muy bien, chicos. Esta ha sido la lista del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Y nos vemos, ¿ok? Ya están con sueñito. What time is it? Como 3 minutos. 3 minutes. And counting, right? Contando, ¿ok? Que pase, que pase. Ya se me hacen largos esos 3 minutos. Dice que ya está más tiempo para acá y se durmiendo. No, vaya, miren, hoy me levanté a las 3. Sí, me imagino. Ha de ser bien cansado. Sí, yo sé que es eso. Ya lo he probado, sí. Vaya, miren. Nada más recordarles, por favor, las tareas, please, tengo que subirlas today. Hoy la teacher se desvela, please. Hoy hago las mías, teacher. Son 5 tareas, ¿verdad, teacher? 5 tareas, sí, así ya es. Las hice. Ok, perfect. Thank you, Catherine. Thank you so much. Si usted puede avanzar en la semana 2, si usted considera que puede, hágalo. Do it. Usted tiene libre albedrío, ¿verdad? Para seguir lo que usted quiera. Y también trabajar en el midterm. Acuérdese que el midterm está compuesto de 4 partes. Usted puede trabajar una parte una semana, otra parte, o 2 partes una semana, 2 partes la otra semana, ¿verdad? Para poder terminar. O 3 partes una semana y sucesivamente, ¿verdad? Como usted se sienta más cómodo. Pero hay que trabajar en las tareas y en el midterm con tiempo. Para no estar en carreras, ¿verdad? ¿Ok? ¿En dónde aparece el midterm? ¿No le aparece? ¿En dónde aparece? Está en la semana 2, en la unidad 2. Usted le da, okay. Se va a cursos, ahí le va a desplegar las unidades, sección 1, sección 2, le da clic y aparece unidad 1 y aparece, unidad 2 y aparece el midterm más abajo. ¿Ok? Ah. Para que usted pueda ingresar. Y también, pues, sí, continuemos a hacer las tareas. Díganme. Cuando iniciamos, fíjese que yo me conecté, pero me sacaba también la aplicación. Entonces, por momentos me dejaba entrar y de ahí me sacaba. Hasta que ya le escribí que ya venía, es ajá, que me dejó ya perenne. Pero es que quizás como venía en el camino la señal, me imagino, Oscar. La señal era la que le interrumpía y hacía que lo sacara la Zoom, ¿verdad? Porque tal vez pasaba por, a veces pasan por montañitas o cuestiones así, sí. Entonces eso es lo que hace, o no sé, o solo en la ciudad se desplaza. Fíjate que sí en la ciudad, pero como hay zonas en las cuales pierde uno cobertura. Ajá, entonces eso es lo que pasa, por eso que lo sacaba ya cuando se estableció la señal, ¿verdad? Como en internet, en su casa ya es más estable, entonces por eso que ya se quedó así. Pero me imagino que por eso es, ¿verdad? Pero son situaciones que nosotros no podemos manejar, entonces no hay ningún problema. A menos que si usted le hable, pues usted explíquele, mire la situación, venía de camino, estaba pasando por zonas que no tenían cobertura o se interrumpía la señal y por ende me sacaba Zoom, pero al llegar a mi casa, pues yo me conecté y ya más estable. Debe explicar siempre a Giselle para que esté consciente o esté sabedora de la situación, que no son cosas que usted puede evitar, sino que son situaciones de fuerza mayor, para que uno no pueda hacer nada, ¿ok? Vaya, nada más, chicos, recordarle las tareas, please, y desearles una feliz noche. Good night, guys, and have a nice dreams, ¿ok? Bye-bye. Bye-bye. See you next week, ¿ok? Que tengan un excelente fin de semana. Bye bye. Take care. No tomen. Good night. Se cuidan. Se bye. Cuidan mucho, ¿ok? Con precaución. No vayan a tomar mucho. No, no, mucho. Ay, no, grosero. Agua, water, right? Water. Tomen mucha agua. Drink a lot of water, ¿ok? Water. No, otra cosa. No, otra cosa. Good, excellent. Bye, Rachel. Saludos. Bye, al bebé. Take care. Thank you, teacher.